Hola, ¿cómo están? Yo no soy autoridad y probablemente nunca lo voy a hacer. Y no quiero en este espacio dictar cátedra, ni mucho menos. No quiero sonar de esa manera. Estamos aquí para orientar un poco la opinión pública, para entregar algunos antecedentes y para tratar que las cosas se hagan de mejor forma. Estamos con un problema serio con el tema de la basura. Eso ya lo sabemos. Nuestro relleno sanitario ahí, el de Cupilemo, está lleno, completamente lleno. No hay más espacio. Se rechazó hace pocos días aumentar la capacidad o la vida útil de este relleno sanitario. Probablemente van a haber nuevos intentos para que vuelva a funcionar. Pero este tema no es la solución. El relleno sanitario, la ampliación, la utilización del relleno sanitario no es la solución a nuestros problemas de basura. No es la solución. La verdadera solución al problema de la basura en el Concepción Metropolitano, y hablo de Concepción, de Talcahuano, de Hualpén, es el tratamiento de los residuos domiciliarios por parte de los vecinos y por parte de la institucionalidad. Y de ese tema se habla poco. Yo entiendo que algunos concejales en Concepción y en Talcahuano, me parece, han propuesto este tema, pero no han tenido respuesta. En Concepción, ¿sabe cuánto gastamos en basura? Más o menos, el dato no es preciso, pero más o menos 400 millones de pesos mensuales para que los camiones recogen la basura. Y pagamos 850 millones de pesos para que el relleno reciba nuestra basura. 650, 700 millones de pesos mensuales, 7.000 millones de pesos en el año. ¿7.000 millones de pesos en el año? Para que nuestra basura quede ahí amontonada, compactada, digamos. Podríamos gastar mucho menos dinero si hiciéramos tratamiento de los residuos domiciliarios. ¿Es la pega más difícil? Sí. ¿Es más difícil, es más largo el camino? Sí. Pero es el más amigable con el medio ambiente, el que más ahorro nos va a permitir hacer a largo plazo, es el más sustentable. ¿Por qué? Porque implica capacitar a gente, porque implica estar en contacto directo con los vecinos, porque implica no solo entregarle una compostera y chao, implica entregarle una compostera y después ir a ver cómo lo están compostando, y verificar, hacer seguimiento. Es una pega larga, es más difícil. Implica disponer de un lugar en Concepción, en Talcahuano y en Hualpén, donde la gente pueda ir y dejar su residuo domiciliario compostado, ponte tú, o reciclado. Es más larga, es más difícil, pero es lo que se debe hacer, siento yo. De manera paralela, por supuesto, ahora, como está la coyuntura, hay que buscar la manera de qué hacemos los próximos meses con nuestra basura, digamos. Pero de manera paralela deberíamos estar también buscando soluciones a más largo plazo. Y creo yo que eso no se está haciendo. Lamentablemente creo yo que no se está haciendo.